entre las primeras de la lista, pero esta vez no es para felicitarla, porque esta es una lista negra, con más de 161 nombres de personas fallecidas en el asfalto en el año 2017. Hablamos de víctimas fatales, no de accidentados. Por ejemplo, en el 2015 tuvimos 154 fallecidos por incidente de tránsito donde participó el FSAME. Después, en el 2016 y en el 2017, aumentó 161 cada año, y ahora, en lo que va hasta mediados de mayo, que es donde estamos, ya vamos teniendo 57 fallecidos por incidentes de tránsito. En nuestra provincia, al año, 4.500 son los incidentes de tránsito, 7.000 las personas involucradas y 6.000 las que necesitan atención médica. Esas 6.000 personas que asistimos tienen un lamentable costo. ¿A qué me refiero costo? No solamente el costo económico, sino que son gente joven, entre los 21 y los 40 años. Si bien lo más triste y grave es la pérdida humana, también hay que tener en cuenta el grave costo económico que tienen los incidentes de tránsito para la provincia. Una cama de internación simple, aproximadamente por una gastroenterítico, cuesta alrededor de $200 día en un hospital. Y si es de terapia intensiva, tiene un promedio, dependiendo las patologías que tenga y las lesiones que tenga, de $2.000 día. Si hay un accidente, por ejemplo, en una ruta, se va a activar no solo el SAME, se activa la policía. Si hay personas atrapadas, se activan los bomberos. Si es una ruta nacional, también participa la gente de gendarmería y, bueno, la gente de seguridad vial, que siempre nos acompaña. Entonces, normalmente nosotros estamos teniendo las asistencias, si bien ya no hay un día específico de mayor incidentología. En las últimas estadísticas que nosotros tenemos, el día que más incidentes tenemos es el domingo y el lunes, y recién pasamos al sábado, cuando en otra época era viernes y sábado habitualmente, lo que implica que la gente en cualquier momento ingiere bebida alcohólica y conduce bajo estos efectos y con los riesgos que eso implica. Todos conocemos las normas de tránsito, sin embargo, parece que llevarlas a la práctica nos resulta muy complicado. Lamentablemente no se cumple ninguna de las leyes de tránsito. Las leyes se hicieron en realidad no solamente para cumplirlas, sino para protegernos. Nosotros acá al centro le decimos la selva, porque es una selva acá en el centro de Jujuy. Es chiquito, todos quieren llegar a su casa, todos quieren salir, todos quieren pasar. Los fines de semana sabemos todo el tema del alcoholismo también, que se ve en toda la provincia, el tránsito pasa en todos lados. Y yo creo que tiene mucho que ver el alcohol, el consumo de alcohol. Yo creo que eso es lo que hace que aumente cada día más las cifras de accidentes. Ver que no haya tantos jóvenes al volante, alcohólicos ni nada por el estilo en esas situaciones. No se entiende, a pesar de que se hacen los operativos y sabe que hay operativo la gente, igual anda alcoholizada, no toma conciencia. Ya se está haciendo un hábito normal, parece. No va a alcanzar aunque pongamos una enorme cantidad de controles en toda la provincia si nosotros, desde puertas adentro en casa, no empezamos a concientizarnos y saber que el alcohol mata. El alcohol mata. El saltarse las leyes no es un problema exclusivo de Jujuy. No obstante, la alta ingesta de alcohol, que algunos consideran como parte de nuestra cultura, es la culpable del 80% de las muertes en nuestras carreteras. Sepan que tenemos un serio problema. No vamos a mentir. El alcoholismo en nuestra provincia es algo que lo tenemos que tomar muy en serio, lo tenemos que tomar como comunidad. Si bien nosotros ahora está con la tolerancia de 0,5, sin tolerancia para la gente que conduce desde el punto de vista laboral, en realidad nosotros mantenemos la postura, y desde hace más de un año la seguimos sosteniendo, de que la gente, la tolerancia tiene que ser cero. Negativo. Bueno, gracias. Todos cometemos infracciones que nos pueden llevar a la muerte, pero las motos se han convertido en el transporte más peligroso, barato y accesible para toda la comunidad. El lugar donde mayor incidentes tenemos es precisamente en los lugares de mayor densidad poblacional. Obviamente San Salvador de Jujuy se lleva el número uno
San Pedro y Ledesma también. En San Pedro y Ledesma tenemos mayor cantidad de incidentes de motos, porque obviamente es un lugar donde hay mayor temperatura, donde andan más de noche, donde hay menos luz, menos elementos de seguridad, por supuesto el casco que no se utiliza, y también es un lugar donde llueve mucho y también genera muchos inconvenientes. El número más importante está en lo que es la ruta 66 y la ruta 34. Eso es lo que se lleva prácticamente el 60-70% de lo que nosotros asistimos. La mayoría de las motos son nuevas, o sea, no tienen documentación, con la patente pero sin el seguro y sin el carnet. O sea, el círculo nunca se cierra. Son motos colectivos prácticamente porque va toda la familia, van 5 personas en una moto donde tienen capacidad para 2. Eso equivale que las alteraciones que tienen por la gravedad, el peso, el frenaje, la aceleración, la amortiguación, no están adaptados para 5 personas, están adaptadas para 2. La solución no está solo en los controles y en los números exorbitantes de las multas. Como siempre, en la casa se educa y se concientiza que la vida de uno y la del resto es el tesoro más preciado que tenemos. Y como en tantas otras ocasiones, lo valoramos cuando ya lo hemos perdido.